irmãos, oremos. Sim! Episodio número 33 de Jugada de la Semana, la Edad de Cristo. Sí, llegamos, 33. 33, David, 33, Omar. Yo no puedo creer. Episodio 33 para ustedes con 10 jugadas y este miércoles. ¿Y qué vamos a tener? 10 jugadas, el ganador de 32. Y obviamente nos acercamos a la primera fecha, la tan esperada primera fecha de clausura. Así que, señoras y señores, ¡empecemos! ¡Empecemos! Y arrancamos el número 33 con Demiano Juez 2008 del Almirante Brown, el arquero que muestra cómo finalizar. Mira, recibe la mitad de cancha, la domina, un pasito adelante y la clava ya en el ángulo desde la mitad de cancha. Muy impresionante, ¡qué golazo! Y seguimos con los arqueros. Sí, vamos a seguir con los arqueros con Lautaro Fusca, un 2012 de Argentinos Juniors, con el apodo, ¿no?, de el gato que vuela. Mira cómo vuela Lautaro, y la primera va a buscar allá arriba, en el rebote, busca abajo, dando chance dos veces, en el rebote el segundo, no puede poner adentro, ¿por qué? Porque está Lautaro allá. Tres defensas, la misma jugada, grande Lautaro. Y ahora vamos con la número 3, con Luca Roca de su equipo porteño 2007. Pero es una jugada colectiva. Mira el pase que le mandan. Pero lo que hizo Luca, recibe la pelota con el taloncito, la mete para adentro. De talón. Impresionante este calcaña. El calcaña de Luca. Muy bien, Luca, ese 2007 que tiene su equipo porteño. Un golazo. Pero ahora vamos avanzando con el número 4. El número 4 de Sportivo Pereira, 2006. Tobias Bubillo. ¿Qué pasa con Tobias? Muy vivo en la jugada. Allá jugando contra Pampero. Un retraso de pelota. Él se da cuenta. Amaga el defensor y da un pase. ¿Y qué pasó? Y está Tobias. Allá esperando la pelotita para meterla para adentro. Una gran jugada de Sportivo Pereira. Gran jugada. El número 5, Santino Lodano, 2013, Villarreal. La jugada típica, ¿no?, de las categorías chiquitas. La pelotita apoyada allá en la mitad de cancha. Estaba apoyando. Sobra para Santino, que está muy bien ubicado frente al arco. La defensa ni lo ve, toca para adentro. Un golazo de Santino. Este 2013 que tiene Villarreal. Hey, amigo que está en Facebook. En Facebook. Sí, bueno, como vos quieras decir, ahí tenés el botón. Si no aparece el botón, no votes en Facebook. Corre allá para YouTube, que es mucho mejor, y vas a votar, va a estar bien. ¡Dale! Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos, David? Bien, seguimos ahora con el ganador del episodio número 32. Que fue Leandro Ferrandina, categoría 2008 del Club Fátima. ¡Felicitaciones! Sí, vos que estás mirando, muchísimas felicitaciones. ¡Ganaste! Ponete en contacto con nosotros. Vení a buscar tu kit self, que siempre nos acompaña acá y auspicia este hermoso programa. Así que sigamos con 5 jugaditas más. Dando seguimiento a la jugada número 6 de Mateo Cordón, 2010, de Defensor y Olivos, una jugada colectiva. Mira cómo se escapa de defensor. Toque el arquero, entra la pelota. Un golazo. Encima es goleador de la categoría. Mira cómo se escapa. Mira este delantero. ¡Qué potencia! ¡Qué golazo! El número 6. No se olviden, ¿ah? Otra vez para ustedes. Pero ahora viene el número 7. Viene el número 7, jugador de Sportivo Alsina, sí, en 2009, Román Letieri, que se escapa, hace una escapada genial desde acá atrás de Sportivo Alsina. Mira, amagó, el jugador hace el toque en el medio, devolución y nuevamente allá para el gol de Román. Gol desde 2009. Vamos avanzando porque tenemos ahora una jugada ensayada, sí, gran laboratorio de cover, como dicen. Sí, es un 2013, Santiago Lescano, pelotita parada, mira cómo patea, allá,
el cantito. Sí, juntito al palo. Un golazo de Santiago. Y seguimos. Seguimos con la pelota parada. Y ahora un golazo de este 2010. Lautaro Lavallo de Argentina y Matadero de la mitad de cancha. Allá, clavó en el ángulo. ¿Quién dijo? Hace eso en cancha 11. Como Messi es fácil. Venía a hacer en cancha chiquita, papá. Mira vos, allá. Y el rinconcito, un golazo. Y para finalizar, un gol de Thiago Cerini, 2010, de Parque. Una jugada donde la pelota llega a la mitad, ve el arquero adelantado, la tira por encima, el arquero no llega. Un golazo desde 2010 para finalizar el número 33 de la semana. Así que corre, votar, señoras y señores. Muy bien, estas fueron las 10 jugadas, voz y Facebook, botón, si no va ahí, botón, no votes ahí, corre a YouTube y vota en los comentarios, como está explicado ahí en la pantalla, ahí abajo, en los comentarios, hashtag el número del video. Muy bien, vota, participa, compartí el video, dale tu me gusta para difundir la palabra y quién sabe, vamos a ser uno de los grandes youtubers de tus videos. Tu jugada va a aparecer para muchísima gente que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que va a mirar el video y vamos a hacer virales y vamos a hacer con que todos les aparezcan para todo el mundo. Así que, señores y señores, si quieren participar, quieren mandar el video de tu hijo o vos, amigo, amiguito que me estás mirando, pedirle a tu mamá, a tu papá que envíen su video para webmaster@fefi.com.ar. Dale tu me gusta o también puedes enviarme por WhatsApp. Sí, por WhatsApp a este número que aparece en pantalla. Dale, bueno, lo veo el viernes. Un beso enorme. Chao.